como toda una heroína. Así fue despedida esta enfermera del Hospital San Rafael que venció el COVID-19. Los llevo a todos en mi corazón y espero recuperarme pronto para volver con todos ustedes a este lugar que me ha visto crecer como profesional, ¿verdad? Y gracias, en serio, gracias por todo. Que Dios me los bendiga. Otros 4 pacientes también recibieron el alta médica y terminarán su tratamiento en casa. Solo en el mes de julio, 211 personas han recibido el alta en este nosocomio. Bueno, hemos logrado dar alta a 5 pacientes, 4 mujeres y un hombre, entre las edades de 36 a los 45 años de edad, resaltando que, gracias a Dios, una compañera enfermera superó, ¿verdad?, lo del coronavirus y ha sido dada de alta este día. Recuperaciones que demuestran el esfuerzo de todo un ejército de héroes de capa blanca, destacado en la primera línea. Claro, el equipo médico y de enfermería está totalmente integrado, ¿verdad? Todas las demás unidades que son servicios de apoyo también están colaborando directamente en la atención también de nuestros pacientes. Tal es así que con los pacientes del día de ahora llegamos a la cantidad de 485 pacientes dados de alta, ¿verdad?, desde que iniciamos en abril la atención de pacientes COVID.